No, la verdad que yo creo que no ha sido nuestro mejor partido hoy, porque con balón no hemos estado bien. Quizá lo mejor nuestro ha sido el inicio de las dos partes, en la primera y en la segunda, que es cuando hemos tenido esas ocasiones claras. Y luego la verdad que, bueno, felicitar al Tudelano porque yo creo que han demostrado el por qué están ahí en esa posición, ¿no? Yo creo que bueno, tienen un buen futuro en esta temporada. Y la verdad que, bueno, ha sido un partido disputado, creo que ha habido opciones para los dos equipos. Pero quizá ellos a lo mejor con balón, bueno, pues han sido un poquito superiores a nosotros y en ese sentido, bueno, pues temíamos, ¿no? Y en las contras que nos hicieran algún gol y bueno, la verdad que... Bueno. Nada, muy contento. Pues otra vez nuestra puerta cero. Yo creo que hemos hecho suficiente también para ganar, aunque este tipo de partidos, dos que tienen, son equipos que tienen pegada. Muy contentos del funcionar del equipo, la verdad que sí. Creo que estamos y estamos bien, la verdad. Con muy buenas sensaciones. Más allá de lo que ocurra de resultados, que yo creo que va muy bien, las formas y las maneras yo creo que al equipo le están fortaleciendo mucho. Pero yo creo que, bueno, a día de hoy, 7 partidos ya es un balance como para hacerlo. Eso, más allá de los puntos, la sensación que transmite el equipo es de un equipo con empaque y con cosas, la verdad que sí. Yo creo que hemos generado lo suficiente como para durar ese partido. Lo más difícil siempre está cuando terminas como hoy, por ejemplo, aunque no has ganado, siempre está en que luego tienes que ir a Sestao y tienes que mantener este nivel. Y ese nivel necesita de esfuerzo, de atención, de concentración, de ilusión, de muchas cosas. Bueno, yo creo que eso es buena señal. Cuando hay estabilidad, continuidad de una base importante que había, yo creo que el que se suma también se siente más cómodo. Y en este caso, Óscar, me consta que está bien, que está a gusto, también con gente de Zaragoza que viene un buen grupo. Bueno, es importante que se sientan cómodos en el entorno nuestro, ¿no? Yo creo que el rendimiento siempre se le da un poco más. El nombre de Fernando, bueno, yo creo que es un caso también, yo que sé, diría con el de Rubén, pero quizá el que más ha podido crecer con la categoría. Él estuvo en su momento, estuvo en la Real Sociedad, en el Alavés, bueno, luego las circunstancias en las que son. Ha estado también, como otros muchos, luchando para un poco poder llegar a otra categoría y es en el que, en los 2 meses que llevamos, yo creo que su crecimiento ha sido brutal, en todo.